cantarte lo que cuesta. Ahora contéstenme como si no fueran robotitos. Hola, buenas tardes. Salte, eso de robotitos a mí no me gusta, no me contestan. No, tengo que contestar como sientan, como sientan, ¿no? Bueno, hacemos un poquito de silencio. Estoy muy feliz porque, bueno, hace ya meses que estamos disfrutando de nuestro equipo de sonido, que todavía no lo llegamos a entender porque es muy tecnológico, pero vamos a abrir hoy día, mira, parte del equipo, nuestro super, ¿cómo se llama esto, Omar? Pedestal, ¿no? Ahí se ponen los micros. También hemos comprado eso, ¿no? Bueno, no teníamos la oportunidad, pero miren que ahora vamos a tener la oportunidad porque tengo a dos amigos increíbles, cusqueños, peruanos, Omar y Gladys, que son los papás de... ¡Miguelito! Eso. Que además son unos grandes, increíbles músicos. He visto varios de sus videos, en verdad, ¿no? Especialmente los de la parroquia en el Hotel Monasterio, que es una belleza. Y increíble, son dos artistas. Ya no es tu esposo, así que tú, silencio, mamá. Bueno, entonces, vamos a presentarlos hoy día, ¿no? Vamos a presentarlos. Pero, mientras se van alistando ellos y nos van a regalar algunas canciones por amor también, ¿no? Por amor. Porque ¿saben qué, chicos? Cuando tú seas doctora, Vania, siempre vas a estar cobrando dinero por curar a la gente. Muy bien, voy a recordarte, ¿ah? ¿Eh? Voy a estar bien. Tú, cuando seas doctora, siempre vas a estar, ya, págame, págame. ¿Vas a hacerlo también gratis? Lo estás pensando. ¿Quiénes quieren ser, por ejemplo, astronautas? Ya. Cuando tú seas astronauta, ¿siempre te tienen que pagar para ir a la luna o puedes ir gratis? ¿No qué? No, pero a ti. Si yo te digo un día, ¿puedes llevarme a la luna en tu cohete? ¿Me puedes llevar gratis? Si un día quieres ser pintor, un día si tú eres pintora y alguien quiere que le pintes un cuadro pero no tiene plata, ¿lo puedes hacer gratis por amor? Por eso, no todo es dinero en la vida. Si tú sabes algo y eres bueno en algo, hay milagros, ¿eh? No seas gracioso. Tienes que hacerlo también como los profes lo están haciendo ahora. Voluntariamente. Ahora es lo que van a hacer los profes. Voluntariamente nos van a dar un... Oh, mira qué tan buenos, ¿no? Un espectáculo de arte nos van a dar Omar y Gladys. Pero igual tengo que empezar esto con lo que siempre empezamos, ¿no? Voy a decir las reglas de los shows, porque es importante saber cómo comportarse en un teatro. A veces, no, mi amor, Miguel es dueño de su decisión. Le he preguntado y me ha dicho que él prefiere estar ahí. ¿Sí? Y él tiene derecho a decidir lo que quiere. Ahora, muchas veces en Cusco no sabemos cómo estar en un espectáculo. Yo cuando voy a espectáculos paro renegando nomás ya. Tengo que ir con mi mate de manzanilla ya para estar tomando, para tranquilizármelo o tirármoselo a la gente cuando ya está, ¿no? Pero es porque está cantando, están haciendo una actuación, ¿y qué empieza? El celular. Por eso, primero, por respeto al artista, apagamos los celulares. A ver, todos... Ya. A ver, Marilia, yo sé que es un paso difícil, pero... Apagamos los celulares. Quiero ver todos los celulares apagados porque respeto al artista.